Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo, a través de una red de telecomunicaciones internacional única y compleja, vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos une una vez más en este original programa de videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones que representan el sector educativo, empresarial y gubernamental de México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Damos también la bienvenida a España, a los Estados Unidos de América, a la Organización de Estados Americanos desde Washington, D.C., y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, desde Ginebra, Suiza. Bienvenidos a nuestra videoconferencia titulada Tecnologías de Comunicaciones, Redes y Aplicaciones. Esta es la sexta videoconferencia de la serie del año 2001 titulada Conocimientos de Nueva Generación para la Productividad y el Éxito Global. Soy el Dr. Peter Anderson de la Escuela de Comunicaciones aquí de San Diego State University y soy el moderador del programa de hoy. Vivimos en los albores de la era de la información. No es hiperbólico sugerir que la revolución en comunicación global electrónica que apenas hemos atisbado en los años 90, sea un mar de cambios que equivale al advenimiento de la agricultura, de la lectura y escritura o de la revolución industrial. Fundamentalmente cambiará la forma en que trabajamos, en que vivimos y en que interactuamos. La Internet se convertirá en el vehículo primario para la comunicación interpersonal mediada, reemplazando a la carta y al teléfono, sino a la comunicación cara a cara misma, como los principales modos de interacción. También desdibujará las fronteras nacionales, las obnubilará de una manera que transformará al Estado-Nación en una forma en que los seres humanos no han visto por más de un milenio. También modificará los mercados y alterará todos los principios económicos, desde la naturaleza de la venta al por menor hasta las leyes de oferta y demanda. Acelerará el aniquilador de la distancia y alterará la definición de comunidad, familia, trabajo y valores. Realmente una revolución. Los satélites, la fibra óptica, los routers y muchos otros dispositivos de conexión computarizados actualmente ya son la infraestructura que soporta la Internet y las diversas redes WAN y LAN que ofrecen conectividad de alta velocidad para una actividad a distancia que cada vez crece más en el campo del negocio, de la educación y del gobierno. Esta videoconferencia revisará las tecnologías sofisticadas y cada vez más complejas de comunicación y las aplicaciones, su importancia para la toma de decisiones y para la administración de la información y también las tendencias de desarrollo comercial que vamos a esperar a nivel global. Hoy día vamos a tratar de darle sentido a toda esta ola de cambio que nos está barriendo y que nos envuelve. Tenemos la gran fortuna de tener con nosotros en el estudio a un experto y vía satélite, vía teléfono a otro experto de la era de la información para ayudarnos a crear esta, que nos han ayudado a crear esta revolución de la comunicación. Les presento al señor Walter Johnson y al doctor Mark Badger. El señor Johnson es cofundador y director de la empresa W4, World Wide Wireless Web Corporation, que se especializa en el diseño y en el desarrollo de redes de comunicación, protocolos y equipo de soporte para comunicaciones. La empresa opera un portal internacional vía satélite ubicado en San Diego para conectividad web de alta velocidad y para Internet 2. La empresa W4 también es propietaria de un telepuerto que actualmente se utiliza para datos y para Internet, junto con servicios de transmisión multimedia entre Estados Unidos y Latinoamérica. Desde 1969 ha sido líder
y administrador de nuevos diseños de comunicación, protocolos y antenas para televisión, sistemas de microonda y radio, incluyendo la instrumentación de redes de comunicación para Associated Press, Dow Jones, Muzak, Transtar, New York Metropolitan Opera y para la red de radio de ABC, entre otras. El señor Johnson actualmente es uno de los más reconocidos tecnólogos en el campo cada vez más grande de los sistemas de comunicación y redes globales. El señor Johnson tiene una licenciatura en ciencias en ingeniería eléctrica de la Universidad de Idaho y es autor de más de 30 monografías, además de ser titular de 3 patentes relativas a transmisión de redes satelitales. El doctor Mark Badger es director de desarrollo empresarial para el sector público de Cisco Systems, la empresa líder a nivel mundial en redes para Internet. El doctor Badger está con nosotros vía teléfono desde la sede central de Cisco en el Silicon Valley. Él se concentra en políticas de tecnología estratégica y su desarrollo, implementación y administración de tecnologías de información y proyectos de telecomunicaciones del gobierno, instituciones de alta de educación superior y otras entidades públicas. En Cisco se ocupa especialmente del desarrollo e implementación de soluciones de Internet y en red dentro de los sectores de gobierno estatal y local. Antes de trabajar en Cisco, el doctor Badger fue jefe de información del estado de Alaska, donde promovió servicios de comercio en línea, del comercio electrónico y de gobierno electrónico, proyectos tales como la matriculación de vehículos, solicitudes y permisos para licencias comerciales y otros servicios de gobierno. Tiene un doctorado con más de 20 años de experiencia en el campo, tiene un doctorado en Ciencias Terrestres y Geografía de la Universidad de Cambridge. Señores, bienvenidos y les hago una pregunta. ¿Por qué es tan importante para los administradores o gerentes, educadores y oficiales y funcionarios de gobierno que no están entrenados formalmente en la tecnología de la información y telecomunicaciones, entender y poder utilizar estas tecnologías con eficacia que nos permiten trabajar a distancia y colaborar con los especialistas, estén donde estén estos? A medida que entramos cada vez más profundamente en la era de la información, es imperativo, Peter, que los gerentes de las empresas, de los gobiernos, entiendan bien cómo se genera la información, cómo se la administra y cómo se accede a ella. Y sin el acceso a la información, no se puede realmente competir en esta era de la información y quedarán relegados, rezagados a una posición secundaria en la economía. Mark, ¿qué piensas tú acerca de la gente, el LEGA y los desarrollos tecnológicos? Bueno, se trata de un giro que se aleja de las aplicaciones antiguas que requerían muchísima paciencia para poder utilizar las herramientas y el software. Realmente ahora se han facilitado en gran medida. Yo no digo que va a ser fácil de usar las tecnologías, pero sí se están facilitando con unos cuantos clics del ratón. Se puede realmente compartir la información que ya no es información sino conocimiento, y conforme uno lo comparte con otros y lo distribuye, este conocimiento se va enriqueciendo y la sabiduría del ser humano va también aumentando, y este es un giro muy interesante que ya no tiene nada que ver con estas tecnologías anticuadas que teníamos. Muchas gracias, señores. Ahora empecemos con el módulo 1, en el que el señor Johnson hablará sobre la historia y la importancia de las telecomunicaciones, la Internet y la era de la información. Gracias. Es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las fascinantes cosas que están sucediendo en el ámbito de las telecomunicaciones y el Internet, las cuales nos están empujando a todos ahora a entrar de lleno a la llamada era de la información. El propósito de mi presentación de hoy no es darles una cátedra de especialistas de telecomunicaciones y el Internet, sino más bien exponerles una panorámica para no expertos de algunas de las tecnologías que han evolucionado para crear esta era de información, particularmente aquellas innovaciones que han jugado un papel clave en el desarrollo del Internet.
Al hacer esto, les iré comentando algunas de las fortalezas y debilidades de estas tecnologías para que ustedes, como directivos y usuarios, puedan entender mejor cómo integrarlas para satisfacer sus necesidades particulares de su organización. La invención del telégrafo en los años 1800 demostró que la información se podía convertir en series numéricas de unos y ceros y transmitirse por claves de cobre a largas distancias. Esto permitió por primera vez enviar un mensaje de costa a costa en Estados Unidos en minutos y no en días. Marconi, en 1895, demostró que los mensajes de telégrafo se podían enviar a través de los océanos atlánticos sin necesidad de claves y hasta transmitirse a objetos en movimiento como los barcos en alta mar. Al final de los años 70 y principios de los 80, la tecnología de láser, o diodos emisores de luz, aunado a la capacidad para purificar vidrio y convertirlo en una fibra alargada del tamaño de un cabello, llevó a la creación de las comunicaciones de fibra óptica. En su forma más sencilla, un láser o LED se coloca en una punta del cable de fibra de vidrio y un detector de luz se conecta en la otra punta. El láser se prende y se apaga por cada dígito 1 a 0 que se está enviando por la fibra óptica. Las telecomunicaciones de fibra óptica tienen la posibilidad real de transmitir y distribuir todo el conocimiento digitalizado de la humanidad alrededor del mundo en cosa de minutos. En términos de capacidad actual, la anchura de banda de las redes de fibra óptica es virtualmente ilimitada. Puesto que la fibra es un cable físico y material, debe de colocarse kilómetro por kilómetro, atravesando propiedades privadas, límites de ciudades, fronteras estatales, montañas y ríos. También tiene que cruzar fronteras entre países y zonas marítimas de estos. En la práctica, la mayoría de los cables internacionales de fibra óptica se tienden a lo largo de las costas continentales. Puesto que usualmente se sumergen en las aguas territoriales de los países respectivos, estos son operados y mantenidos por diferentes grupos y empresas. Mucha gente tiende a pensar que la conexión de fibra óptica entre Miami y Buenos Aires, por ejemplo, es un cable de vidrio continuo, cuando en realidad se trata de una línea interrumpida hasta por 32 aparatos conectores o routers. Esto introduce el potencial de errores y pérdida de datos, particularmente en periodos de tráfico intenso. Los avances recientes en tecnología LED y de fibra permiten ahora conectar esta fibra óptica con cables de cobre para redes de servicio de comunicación local en edificios, campuses universitarios o cibercafés. Puesto que la fibra es un sistema de transmisión óptica, es inmune a muchos de los problemas que tienen los cables de cobre en redes locales de comunicación conocidos como LAN. La fibra no es conductora de electricidad, por lo tanto no es afectada por circuitos terrestres, sobrecargas eléctricas locales, interferencia de radio o por interferencia eléctrica de motores de elevadores y otros aparatos similares. En contraste con el cable de cobre, la fibra tiene la habilidad de transmitir datos a ultra alta velocidad virtualmente libre de error. En los años 1940, Arthur C. Clarke teorizó que existía una distancia sobre el ecuador de la Tierra donde pudiera colocarse un repetidor inalámbrico y que éste estaría en equilibrio con la gravedad de la Tierra y rotaría alrededor de esta de manera tal que apareciera fija en el espacio, aunque en realidad estuviera rotando alrededor de la Tierra a alta velocidad. El concepto de los satélites geoestacionarios o GEO se lanzó con esta innovación. A una altura de 23.000 millas sobre el ecuador de la Tierra, tres satélites pueden enviar y recibir señales de y hasta cualquier punto sobre la superficie de la Tierra. Este concepto no fue comercializado hasta los años 60 del siglo pasado. Algunas de las primeras aplicaciones de esto fue el envío en vivo de noticias en televisión de Europa a Norteamérica y el establecimiento de servicio de teléfono de larga distancia a países que no tenían conexión al mundo externo a través de cable. En 1971, la primera estación terrena satelital móvil acompañó al entonces presidente Nixon de Estados Unidos en su viaje a China, abriendo el primer enlace permanente entre China y el mundo occidental. Las comunicaciones vía satélite tienen la ventaja de no conocer barreras geográficas o limitaciones de distancia. Desde una perspectiva tecnológica, nos podemos comunicar ágilmente por este medio de país a país. Con la desregulación de las comunicaciones a nivel mundial, las barreras políticas al intercambio abierto de información se están ya eliminando.
La otra ventaja clave del uso del satélite es que la calidad de servicio es igualmente alta independiente de dónde esté uno colocado dentro del área de cobertura, ya sea en una ciudad, una selva, desierto o una isla remota. El problema de la última milla o kilómetro en la entrega de servicios de comunicación con calidad al usuario final ha sido un factor limitante en muchas aplicaciones. Con la popularidad del Internet y el gran mercado que este representa, ha surgido una innovación para resolver este problema. Varios avances tecnológicos han convergido para resolver este problema del último tramo de conexión al usuario. La transmisión inalámbrica por microondas ha estado en uso durante décadas, pero era costosa para adquirir, instalar y mantener, además de que requería una licencia gubernamental para operar. La idea de distribuir geográficamente la energía de una transmisión inalámbrica de datos se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada para esconder mensajes secretos en las señales de ruido de baja potencia. Los chips electrónicos de circuitos integrados han existido durante años, pero solo recientemente han podido diseñarse para operar con frecuencias de microondas. Las señales de microondas debajo de cierto nivel mínimo de potencia son consideradas por los reguladores de gobierno como ruido, similar al de un horno de microondas. Combinando la transmisión y recepción de señales de débil potencia bajo un formato de señal distribuida con los circuitos integrados de microondas, ha surgido una nueva solución al problema de la última milla. Las microondas son de amplio ancho de banda, no requieren derecho de vía para transmitir por cable, se transportan en tramos de líneas de visión directa a muchos kilómetros, con un espectro distribuido de cobertura, es altamente inmune a la interferencia y en muchos casos no son reguladas por autoridades gubernamentales. La frecuencia básica que se utiliza para el espectro desregulado es de 2.4 GHz. Hoy en día, algunos gobiernos tienen reservas en permitir que personas, en lo particular, usen libremente esta tecnología para comunicar datos a alta velocidad y seguridad, por lo que requieren que sus ciudadanos registren el equipo. En la mayoría de los casos, esto involucra simplemente llenar un documento. Esta misma tecnología funciona muy bien para redes inalámbricas de servicio local en un edificio o en una escuela, en donde los usuarios puedan conectarse desde cualquier punto utilizando un enchufe inalámbrico de bajo costo para su computadora laptop. Hablemos ahora del Internet y de su futuro como yo lo veo. Como muchos de ustedes saben, lo que ahora es el Internet comenzó como una red de investigación del gobierno entre varios centros científicos en Estados Unidos, conocida como ARPANET. El objetivo principal de esta red y el protocolo de transmisión de datos, IP, utilizado en esta red fue desarrollar servicio de correo electrónico y transferencia de archivos, no de gráficas, no de páginas web, ni tampoco de alimentación de video. La introducción del concepto del programa buscador o web browser y del lenguaje HTML al inicio de los años 90 del siglo pasado cambió todo esto. Ahora se hizo posible generar páginas web con gráficas y no con solo texto. Esto capturó la imaginación de estudiantes y profesores de todo el mundo y para mediados de esos años 90, el Internet web fue transferido para acceso del público en general para fines de diseminación de información y entretenimiento. Así fue como los académicos de repente se encontraron peleando por prioridad de acceso a una red cada vez más congestionada, conectándose esta finalmente a la red troncal de servicios de alta velocidad o BNS en Estados Unidos y a otras grandes redes académicas, principalmente de este país. Los orígenes del diseño limitado del Internet han generado interesantes retos cuando este se utiliza para entretenimiento y alimentación o streaming de video. La prioridad original de diseño de la red fue confiabilidad de transmisión y no el flujo continuo en tiempo real de información. Puesto que cada paquete de datos en un mensaje dado o página web se transmite individualmente, y estos paquetes pueden utilizar diversas rutas para llegar al mismo usuario final en tiempos diferentes, este tipo de comunicaciones muchas veces produce un video con imágenes lentas y un audio con ruido. Repasemos ahora algunas de las nuevas tecnologías de la era de información. El protocolo de Internet o IP revolucionó el intercambio de información. Se convirtió en un formato común de comunicación para las redes de datos que operaban alrededor del mundo. Anteriormente, cada red o proveedor de servicio tenía su protocolo propietario o privado, por lo que el transferir datos entre redes era una pesadilla.
Por otro lado, el web browser se ha convertido en la herramienta universal para accesar información gráfica. La proliferación de sitios web hace ahora disponible de manera instantánea y en cualquier parte del mundo donde exista conexión al Internet, información en una gran gama de temas. Por ejemplo, el San Diego Supercomputer Center tiene 250 veces más texto disponible para investigadores conectados al Internet que todo el texto escrito almacenado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Asimismo, la computadora personal o PC se ha convertido en un poderoso sistema de bajo costo para generar y administrar información. El software para PC se ha venido estandarizando, permitiendo que diversos grupos de desarrollo tengan la misma plataforma para el diseño de aplicaciones que ni siquiera eran imaginables hace algunos años. Los microprocesadores de estas computadoras operan cada vez más con más velocidad y las memorias se hacen cada vez más accesibles en costo. El factor clave en esta evolución tecnológica es la aparición de los discos duros de alta capacidad y bajo costo, los cuales permiten almacenar grandes cantidades de datos localmente. Esto hace posible que empresas, universidades y gobiernos puedan ahora almacenar o capturar localmente grandes volúmenes de información directamente del web a través de un acceso local instantáneo sin sufrir las demoras de un web congestionado. Esto también resuelve el problema de la alimentación multimedia si lo que se quiere ver se graba o almacena previamente. ¿Qué impacto ha tenido el Internet en la competencia entre organizaciones y países? En los últimos 10 años hemos venido entrando a esta nueva era en la cual el tener acceso electrónico al manejo de información tiene un valor real y es necesario para ser verdaderamente competitivo. Cada estudiante egresado de bachillerato que no haya tenido acceso a una computadora y al Internet como parte de su educación está en gran desventaja para competir productivamente. Hace algunos años que estuve en Arabia Saudita y me encontré con un muchacho beduino muy amable e inteligente, quien me preguntó de dónde venía yo. Cuando traté de explicarle que venía de un país de Norteamérica al otro lado del Océano Atlántico, me di cuenta que él no tenía todavía una comprensión del concepto océano o del hecho de que él vivía sobre un planeta. Su limitación no tenía nada que ver ni con su inteligencia o sus destrezas, simplemente había sido cuestión de la falta de acceso a cierta información en su formación hasta entonces. Cada generación de egresados universitarios que no han aprendido a utilizar las computadoras para generar y manejar información a través del Internet es ya casi una generación perdida, impedida en su habilidad para funcionar productivamente y para lograr ser líderes en la nueva realidad económica. Yo me estoy encontrando que universidades muy importantes de 35.000 alumnos tienen solo 1.000 computadoras o menos. El acceso en estos casos al Internet se limita aproximadamente a 6.000 alumnos. ¿Cómo podrán sobrevivir los otros 29.000 alumnos en esta era de la información? Un estudio reciente del Ministerio de Información de Alemania confirmó que solo el 4% de los estudiantes universitarios en América Latina tienen acceso de alta velocidad al Internet. Desafortunadamente, el comprar conectividad al Internet no es tan fácil como se quisiera. Los proveedores de servicios Internet o ISP muchas veces compran una conexión E1 del troncal principal Internet y luego lo dividen en 10 partes para vender cada una como si fuera una conexión E1. El término E1 se refiere a una conexión de 2.048 megabits por segundo de velocidad de transmisión y no a la capacidad en cuanto al volumen de datos o nivel de congestionamiento. Cuando usted compare precios, usted debe entender la diferencia entre una anchura de banda limpia y una congestionada. Permítame ejemplificar esto utilizando dos vasos de agua etiquetados E1 que, pues, quisiera yo vendérselos. Ambos son idénticos en tamaño, pero el de la derecha lo llené directamente de un manantial de la montaña, mientras que el de la izquierda lo llené del drenaje de mi casa después de haber utilizado el agua varias veces. Ambos son E1, pero yo quisiera que me diera un dólar por el de la derecha y solo 25 centavos por el de la izquierda. ¿Cuál de los dos ustedes quisiera comprar? En muchas partes del mundo solo se tiene un acceso a una conexión E1 como el de la izquierda. Quisiera ahora comentarles cómo veo las tendencias futuras de conectividad y uso de fibra óptica, satélite, televisión por cable e internet inalámbrico.
Actualmente existe un superávit de capacidad instalada de fibra óptica entre las principales ciudades de América del Norte. La anchura de banda de esta fibra es como un producto básico de consumo en Estados Unidos. Se puede comprar una E1 limpia por menos de $3,000 y una T1 relativamente buena por $500. Esto no es el caso fuera de las ciudades principales, donde muchas veces solo existe una red de teléfonos, la cual solo vende servicios de llamadas de larga distancia, ya que puede la compañía operadora obtener hasta 10 veces más de ingresos de 24 líneas de larga distancia que de su equivalente o 1.544 megabits por segundo de datos Internet. En muchos países, el precio de Internet no se basa en el costo de operación base, sino en el ingreso que obtendría si la misma capacidad de esas líneas digitales de telefonía se utilizaran para llamadas de teléfono de larga distancia. En general, el costo de la conectividad de Internet aumenta cuando nos vamos más hacia el sur geográficamente hablando. Una conexión E1 congestionada en América del Sur puede costar hasta $20,000 o $27,000 al mes. Una conexión Internet de 64 kilobits por segundo que pudiera costar en Estados Unidos $100 al mes puede llegar hasta $2,000 por mes en muchos países en desarrollo. Como ejemplo, la conectividad a través de fibra óptica de acceso al Internet de América del Sur a Norteamérica va colindando por ambas costas a través de telepuertos ubicados en ciudades costeras principales. Existe muy poca conectividad este-oeste entre países a través de las masas continentales de América del Sur. La conectividad entre los portales costeros o telepuertos y los usuarios finales tierra adentro es proporcionada típicamente por empresas de teléfono en redes compartidas. Las conexiones de fibra principales entre el troncal principal de Internet en Estados Unidos y estos países latinoamericanos son proveídos hoy en día por grandes empresas como Unet, Quest, Cable y Wireless y William Communications. El satélite tiene la habilidad única de poder ofrecer Internet de alta calidad uniformemente en cualquier parte de la zona de cobertura o huella satelital. Incluimos aquí los servicios de SatMex, Nowelsat, GE, Americom, Telesat Canadá, IntelsatSat, PanamaSat, Loral y NewSkies. Generalmente existen tres tipos de proveedores de conectividad vía satélite. Primeramente tenemos los proveedores de servicios al mayoreo de telepuerto o a telepuerto que ofrecen conectividad a granel entre el troncal de Norteamérica y los telepuertos que alimentan a las empresas nacionales de telefonía y a sus proveedores o ISPs. Ejemplos de estos son Intelsat, PanamSat y NewSkies. Luego tenemos integradores de sistemas y servicios de comunicación que ofrecen asistencia integral a clientes grandes. Aquí se incluyen a IMSAT, Interpacket, Intelsat y Global One. La mayoría de esas empresas de servicios satelitales proveen solo anchura de banda. Solo algunas empresas como W4 ofrecen paquetes de servicios especializados para empresas y universidades. Estas conexiones van de techo a techo de un solo brinco, conectando directamente a su organización con el troncal del Internet en Estados Unidos, resolviendo así el problema de la última milla, los retrasos de los múltiples conectores o routers de las líneas de fibra óptica y la congestión de tráfico de muchas redes nacionales. Además, se pueden establecer enlaces directos con otros sitios dentro del área del servicio satelital. El costo mensual por una conexión E1 asimétrica, en donde la velocidad de bajada es de 2,048 megabits por segundo y la de subida es de 512 kilobits por segundo, puede variar entre $8,000 y $17,000 al mes por un servicio limpio y no congestionado. Otros grados menores de calidad de servicios ofrecen hasta por menos de $5,000 mensuales. Un tercer tipo de servicios satelitales que han surgido está dirigido a los usuarios individuales o a las pequeñas oficinas. Los más notables los ofrece Starband, WildBlue, TouchCon y DirectPC. Estos sistemas están optimizados para ofrecer acceso rápido de bajada a páginas web para usuarios que se conectan una o dos horas al día al Internet y que generalmente requieren menos de un gigabit de capacidad por mes. El costo base de estos servicios es típicamente bajo, pero si usted excede los límites de uso de base, el costo aumenta dramáticamente. La anchura de banda satelital puede ser muy costosa o no, dependiendo del tamaño de la antena parabólica. Se requiere 10 veces más potencia satelital para enviar la misma cantidad de datos a una antena receptora de 0.9 metros de diámetro que
a una de 2.4 metros. El precio al usuario de capacidad satelital se basa en la potencia de transmisión y la anchura de banda, por lo que una antena más grande pudiera tener un costo de inversión inicial mayor, pero un costo de operación a largo plazo bastante inferior. Por ejemplo, cuesta 10 veces más bajar un gigabit de datos a una antena pequeña casera que a una antena grande de un campus universitario. Como resultado, la mayoría de los sistemas de comunicación directo al hogar o pequeñas oficinas cobran una prima especial de castigo de $45 por gigabit o 10.000 kilobits por encima del servicio base mínimo, que típicamente cuesta $70 por mes. La velocidad de bajada de este servicio varía de 400 kilobits por segundo en periodos no pico hasta 56 kilobits por segundo durante horas de uso pico. Un grupo de jóvenes en un cibercafé o laboratorio de cómputo universitario puede bajar un gigabit de datos por hora con un servicio de paquete. Pero si ese cibercafé o universidad utilizara una antena satelital diseñada para usuarios de servicio Internet directo al hogar u oficina, la factura al final de mes podría ser increíblemente alta. Por otra parte, la televisión por cable o CATV es muy popular en muchos países, inclusive en algunos de ellos, como Argentina, existen más televisores que teléfonos. CATV tiene la capacidad para bajar servicios de Internet de amplia anchura de banda, aunque muchos de estos sistemas no fueron diseñados para operación satelital en dos sentidos, por lo que tienen que depender de una conexión terrestre de regreso al emisor. La velocidad típica de bajada del servicio alcanza 400 kilobits por segundo, lo cual es considerablemente mejor que un módem de telefonía y muy satisfactorio para la mayoría de los usuarios. Generalmente, las compañías de cable están en desventaja en cuanto a la venta del servicio Internet, ya que compiten directamente con las empresas telefónicas, las cuales muchas veces son las únicas proveedoras de esta conectividad. Una conexión satelital directa al troncal del Internet puede resolverles a las compañías de cable este problema, haciéndolos independientes de la infraestructura local.